Bueno, señores, para terminar esto, yo quiero poner que me pongan las fotos de Hillary Clinton. No, vamos a Colombia. Tengo un documentalito relativamente corto de Colombia. En Colombia se va a votar pasado mañana domingo el plebiscito para que los colombianos decidan si reafirman o no el acuerdo que ha hecho el gobierno con los guerrilleros de la FARC. Vamos a ver lo que decía, cómo resumía el presidente Juan Manuel Santos lo que significa este plebiscito y este acuerdo. Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias. No más jóvenes sacrificados, no más muertos, no más jóvenes mutilados por una guerra absurda, ni soldados, ni policías, ni campesinos, ni guerrilleros. Nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. ¡Cesó la horrible noche! Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia. El amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Y más muy contento, lleno de felicidad, que la guerrilla de la FARC. Bueno, hay que decirles que según las encuestas que se han hecho para este plebiscito, entre un 55 y un 66% de los colombianos encuestados están con el sí. 35% que es de la gente que sigue a Uribe, porque es Uribe el que, Álvaro Uribe, el expresidente traumatizado de Colombia, el que está en contra de este proceso. Para terminar este programa hoy, yo quiero presentarles a ustedes dos informaciones breves, así, de las elecciones en los Estados Unidos. Otra vez, Hillary ha vuelto a encabezar la preferencia en el electorado. Después del primer debate que tuvieron, se hizo una encuesta y en esa encuesta Hillary tiene 4 puntos por encima de Donald Trump. Esa encuesta que fue elaborada por el Instituto Demoscópico de Public Policy Rolling Polling, entre el 27 y el 28 de septiembre, es decir, antes de ayer, en esta semana, otorga 44% a Clinton y 40% a Trump. Eso es cuando se incluye a los candidatos pequeños. Cuando no se incluye a los otros candidatos que tienen, no candidatos pequeños, sino de agrupaciones que no tienen mucho apoyo, cuando no se incluyen a ellos en las mediciones, Hillary mantiene la preferencia, pero esta vez 49 contra 45, es decir, hay 4 puntos. Los encuestados dicen que la ventaja
O sea, los que hicieron la encuesta dicen que la ventaja de Clinton es modesta, pero que ha sido sostenida y que ha sido bastante duradera desde que se postuló el señor Trump. El 54% de los entrevistados asegura que Clinton venció a Trump en el primer debate presidencial celebrado en la Universidad de Ofra, en New York, recientemente. Ahora voy a ponerle, para que ustedes vean a ese señor que ustedes ven a la derecha, voy a leerles algo que publica la prensa para irme, porque eso hay que verlo. Pónganme la foto de ese perínclito para que ustedes vean. Hay un periódico de los Estados Unidos que ha publicado un reportaje y que lo despacha la agencia EFE, firmado en Los Ángeles, que dice que ex empleados de Donald Trump, que trabajaban en el National Golf Club de la ciudad de California, eso es en Rancho Palo Verde, dicen que Trump, oigan esto, solo quería trabajadoras guapas y que abogaba porque las que no fueran suficientemente atractivas debían ser despedidas. El diario Los Angeles Times se hizo eco ayer de una serie de declaraciones de ex empleados que trabajaban en la instalación de Rancho Palo Verde de este señor. Y oigan esto, lo que decía uno, decía: he visto a Donald Trump decirle a los gerentes muchas veces, mientras visitaba el club, que las empleadas del restaurante no eran suficientemente guapas y que debían ser despedidas y sustituidas por mujeres más atractivas. Esto lo dijo en una declaración jurada Haley Strozier, quien fue directora de catering en el club hasta el 2008. Oigan esto, esta señora dijo que Trump daba estas órdenes cada vez que acudía a la instalación y que los gerentes tuvieron que modificar los horarios de las mujeres feas, es decir, los horarios del personal, para que las mujeres más atractivas estuvieran trabajando cuando el señor Trump visitaba el club, para que las feas no podían estar. Donald Trump siempre quería ver a mujeres guapas trabajando en el club, dijo Sue Kwiatkowski, una gerente de restaurante que estuvo ahí hasta el año 2009. Lo sé, dijo ella, porque una vez me llevó aparte y me dijo: quiero que tengas algunas chicas guapas aquí. A la gente le gusta ver a personas atractivas cuando entra. Y como consecuencia, dice ella, los gerentes intentaron que las mujeres más guapas de la plantilla trabajaban cuando aparecía Trump. Oigan este chin, Charles West. Este señor dijo, ya estoy terminando, dijo que se desempeñó como gerente de uno de los restaurantes y dice que Trump en una visita vio a una joven muy atractiva que se llamaba Nicole y ordenó que esa señorita fuera enviada a una reunión que él tenía con un grupo de hombres inversionistas, y que después que le presentaron a esa mujer, el señor Trump dijo a sus invitados, le dijo lo siguiente: ustedes ven, no tienen que ir a Hollywood para encontrar a mujeres hermosas. Y se giró a Nicole y le dijo, mire, estos hombres son ricos. Ese es el que aspira a ser presidente de los Estados Unidos. Ya ustedes saben. Señores, gracias. Nos vemos el lunes.